Ok, bienvenidos. Hoy es el día 223 del año. Les transmitimos desde el Pilón Musiccast un video más. Ya es el episodio 11. Traemos una personalidad que me habían pedido bastante. Yo considero también, hay una opinión personal, ¿verdad? Que hay niveles, hay clases en todo, en todos los oficios y profesiones que existen. Y siempre se admira a los que ya han cruzado una trayectoria pues grande, un camino, una vereda que se nos ha hecho. Yo, eso más bien es la palabra. Hay personajes que crean una historia por la que muchos jóvenes estamos pasando por ahí y alguien abrió el camino. Para mí, Juan Rivera, eso representa para los músicos de aquí de Chihuahua, y le quiero dar la bienvenida a Juan Rivera, alias El Cachas. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Quería empezar por ahí diciéndole que yo creo que mucha gente de aquí lo admiramos porque usted fue pues de los primeros aquí en la música. Y el camino que usted ya recorrió, nosotros apenas andamos ahí macheteándole. Entonces yo creo que muchos están interesados en ver este contenido porque usted ya está experimentado en esto de la música, y si hay alguien que puede opinar y hablar sobre la música, por lo menos de aquí de Chihuahua, es usted. Muchas gracias de nueva cuenta. Y pues, más que nada, muchos sucesos, muchas aventuras, muchas de música no tanto, ¿verdad? No, ¿cómo no? Muchas aventuras pues ya casi 80 años en la música. No es cierto. No es cierto, no tanto, pero pues sí, nosotros fuimos de los que iniciamos con ese rollo de norteño banda, ¿va? Ahora que me doy cuenta, hay muchos grupos, muchos músicos, muy buenos músicos y muy chavos como ustedes, o sea, y la verdad, y veo que hay muchísimo trabajo y para todos, y eso, para eso me da mucho gusto, muchos géneros y para todos hay trabajo, eso me da gusto. Usted ya, para no preguntarle su edad, digo, para que deje esa incógnita de los 80 años, le digo, pero ¿cuántos años tiene ya en la música usted? En la música tengo yo creo que como unos 25 años, 25 yo creo. Años. Sí, con todo y pausa y todo. Por ahí vamos a hablar de esa pausita ahí en la carrera artística del buen Cachas. ¿Le gusta que le diga Cachas para referirme a usted? Porque sí, claro, ahorita que sí. Llegó, digo, yo Juan, ahorita le voy a preguntar. Y ese es el primer tema que quería abordar con usted. ¿Por qué le dicen el Cachas? De hecho, poca gente me conoce por Juan. Ya le han de decir Juan y ni volteaba. Sí, no hago caso. Fíjate que desde que me bautizaron me pusieron Juan Cachas Rivera. No es cierto. Es una historia larga. Desde que estaba en la quinta banda, hace pues ya muchos años, los compañeros, el negro, que en paz descanse, Jorge López se llamaba, y el señor William James, este representante, él me empezó a decir, y principalmente el negro, que en paz descanse. El negro, que en paz descanse, negrito. Sí. Ahorita vamos a hablar del negro más adelante. Entonces lo bautizaron, pero no hay un porqué específico. Me mantenía con una pistola, pero sin cachas. No es cierto. No, es que sabes de que el señor William me decía, porque yo me mantenía diciendo, no, oye, ve, cóbrale a aquel, es el chaca, me mantenía diciendo yo el chaca, como que andaba de moda esa palabra. Y el William se mantenía diciéndome al revés. Y por eso, yo pienso que por eso se me quedó así. Ok. Ya fue por un error, pues, en la palabra, sí, entonces. Fue un error. Fíjese, pues yo tenía la duda, ¿verdad? Porque dije, yo también pensaba eso de la pistola. Y dije, pues algo bélico ha de traer ese apodo. Sí, pero haz de cuenta que primero me decían chaca en la quinta, chaca. Y luego el negro me empezó a decir cachas. El cachas. Cacha, primero cacha y luego después ya me decían cachas. Oye, cachas. ¿Y usted cómo empezó en el mundo de la música? Cuando estaba chavito, yo no sé. ¿Qué instrumentos, aparte de cantar? Porque yo creo que todos lo ubicamos como cantante, primera voz. ¿Y se toca varios instrumentos o...? No ejecuto nada a la perfección, ¿verdad? Pero la guitarra, sé tocar poquito la guitarra, poquito el bajo. O sea, tengo a lo mejor lo básico. Ok, sí. Porque también compone, por ahí me había enterado que componía. Sí, entonces, también. Compone a base de la guitarra. Compongo y descompongo y también. Y descompone, no, sí. Eso se nos da mucho, ese descomponer. Sí. Sobre todo ahorita en la música. Habemos muchos que descomponemos la rola. Vea, compa Pécar. Puro quinto elemento, dicen por ahí. Sí. Oiga, ¿y cómo le llama la atención entrar de músico? ¿Usted estudió? No, yo no estudié. Música no. Pues a mí me gustó, siempre me gustaba cantar, ¿verdad? Y casi los instrumentos no me llamaban mucho la atención.
Me gustaba cantar, es lo que me gustaba hacer. Y luego por ahí coincidí en un trabajo, porque tuve trabajos normales que no eran de la música. Ok, sí. Y ahí coincidí con mi compa Armando Chamán. Trabajábamos juntos y mi sobrino Tito, que también estuvo en la quinta, que fue de los que fallecieron aquella vez. Y estábamos ahí los tres y Chamán nos invitó a un grupo, que tenían un grupo pues norteño. Y ahí empezamos, pero tocábamos cada quien para su rancho. Ah, ok. Traían una banda interna y otra de cada quien. Sí, así empezamos. Ya hace muchos años. Ahí iniciamos y luego ya posteriormente a mi sobrino Tito le gustaba mucho la banda. Y en ese tiempo andaba la quinta banda pegando, andaba con todo. Donde se presentaba, se llenaba. Se llenaba. Sí. Y hicieron una audición porque requerían otro cantante. Y entonces hicieron una convocatoria. Y me acuerdo, yo estaba ahí en mi casa, que es su casa. Gracias. Estaba ahí y llegó mi sobrino y me dice, acompáñame a hacer una audición. Es la oportunidad que estaba esperando. Estaba buscando, sí. Y yo no quería ir porque a mí la verdad no me gustaba la banda. No me gustaba la música norteña. Y por ahí una hermana me dijo, vaya, acompáñelo. Y fui a acompañarlo. Y ya cuando pasaron como 80 personas a audicionar. Y ya cuando terminaron los últimos me dicen, ¿faltas tú? Y yo dije, no, yo no voy a... Pásale, ya porque es bien tarde. Y pasé. Me acuerdo. Y de ahí eligieron como a 7 personas, 7 chavos. Y entre ellos estaba mi sobrino y yo también. Y luego después eligieron una persona y creo que lo calaron ahí como, no sé, una semana, dos. Y yo me olvidé, dije, pues ya no me van a hablar. Y después me los topé en un antro por allá para el sur. Yo fui con el grupo que andaba a tocar y el cantante no podía, andaba enfermo de la garganta. Y me dijeron, ¿qué onda? ¿Haces paro o qué? Y le dije, órale. Y me dijeron una canción, de perdida dos. Y ya terminé cantando toda la noche. Y ya de ahí empecé hablando. El Chapo me dijo, ¿qué onda? Y pásame tu número otra vez. Y ya de ahí inicié con ellos, con la quinta banda. Y pues pasaron como 3 años ahí. En la quinta banda. Sí. En ese entonces usted dice que no le gustaba tanto la banda. Supongo que no era lo más fuerte en el género ya, pues vamos a llamarle nacional, ¿no? ¿Qué era lo que pegaba ahí en ese entonces? ¿O sí estaba pegando la banda y a usted no le gustaba nomás? No me gustaba mucho y aparte no, casi no había bandas. Únicamente estaba la quinta banda y la banda Huizache, el Huizache. Sí. Y luego había una que se llamaba, estaban haciendo una que se llamaba La Otra Banda. La Otra Banda. La Otra Banda. Y no me gustaba mucho, me gustaba más el acordeón y bajo sexto. Y aparte cuando ya entré, dije yo, ¿en qué pedo me metí? Porque con la banda tienes que cantar, tienes que echarle machín, galleta. Y yo dije, pues cuando empecé, yo casi prácticamente le estaba segundeando a Julio Codina. Le mandamos un saludo. Y lo segundeaba y puras rolas bien altas. Y a cantarle con todo, pues casi me acababa la garganta. Sí. Sí, y empecé pues segundiando. Y llegué a pensar, no, yo voy a aventar la toalla, que no es para mí. Y pues ahí no, dije no, ahora me aguanté un rato y me empezó a gustar. Al rato salió Julio Codina y ya yo me quedé y mi sobrino al rato también lo jalamos para acá en la quinta banda, anduvo ahí mi sobrino Tito y pues ahí le seguimos un rato, como 3 años y ya de ahí Juanito Castañeda, Chapo, me hablaron, ¿qué onda? Me dijo que quería grabar una canción, a ver cómo se oía. Sí. Porque una vez fuimos a tocar, de ahí nació, de ahí salió el género de norteño banda. Uh-huh. A Juanito se le ocurrió, la verdad. Juanito. Sí, fuimos a tocar, porque ya traemos visa de trabajo con la quinta banda. Y fuimos a tocar allá a Portales, Nuevo México, con los Huracanes. Okay. Y ya después de que se hace el de que se termine, porque tienen un salón ahí en su rancho. Y después que terminamos, nos fuimos ahí, nos invitaron a su rancho, más privado, más íntimamente con ellos, a cenar y ahí en un kiosco
bien, bien a gusto y sacaron el cerveza y pisto y ¿qué onda? Unas rolitas y de ahí estábamos tocando con la banda y al ratillo Chapete sacó el acordeón. Uh-huh. Y empezaron a tocar con la tambora y el acordeón y yo siento que de ahí le surgió la idea a Juan, porque sí se oía padre las charcietas y el acordeón. El acordeón. Y de ahí ya salió con esa idea de que quería grabar una canción, a ver cómo se oía, una canción del señor Julián Castañeda, que en paz descanse, el tío de Juan, era compositor el señor, y él nos dio una canción y la grabamos. Y ya después Juan me dijo, es que la verdad no era nomás para grabarla, es que quiero iniciar un proyecto. Pero me lo dijo muy... Es que siempre ha manejado Juan las cosas, es discreto. Ok. Y así iniciamos con la banda norteña. Entonces esa leyenda, ahora me puse... Antes de que viniera puse a checar así su la discografía de la banda norteña. Y en la portada de los discos decía los creadores del norteño banda. Ajá. Mucha gente pudiéramos pensar que era un simple nombre, ¿no? Así, ¿no? Los creadores del norteño banda, suena llamativo. Pero entonces con lo que usted me dice, ¿sí ustedes se identifican como los que crearon el norteño banda? Sí, la verdad sí. Nosotros fuimos los que iniciamos. Y luego ya ahí surgió Fidel Rueda con el acordeón y ¿y pues, banda? Ajá, acordeón y así, norteño banda, pues. Y luego también en una ocasión estuvimos en una fiesta privada y estaba Julián cuando todavía andaba con la MS y cantó con nosotros. ¿El Julián? Y al ratito salió Julián Álvarez y su norteño banda. De hecho, eso le iba a preguntar. En la grabación ahí donde cantó con nosotros. Ah, sí, cantó sí. Con ustedes Julián Álvarez. Pues es una anécdota. Yo eso le iba a preguntar, fíjese, porque mucha gente, pues si conoce el norteño banda es por Julián, porque pues ya él lo lleva en el mismo nombre. A lo mejor yo ahorita que me menciona Fidel Rueda no me hubiera imaginado que fue también ahí a la par de sí. Esa creación. Y yo sí quería que usted nos contara si Julián de alguna, dije, a ver si de pura casualidad los habrá escuchado usted y de ahí habrá salido la idea de él. Entonces con esto pues, confirmamos que sí. Yo pienso que sí. ¿Usted piensa que sí? Yo pienso que sí porque luego salió y pues nomás le volteó el nombre a la banda norteña. Y su norteño banda. Sí. Sí, cierto. Podemos atribuir a la música chihuahuense por ahí. No se crea, pero fíjese que se ha ido perfeccionando, ¿no? Yo creo que en ese entonces, pues era más un experimento. Era un experimento. De hecho, cuando a mí Juan me invitó, yo dije, se me hacía una idea muy descabellada. Y en la quinta banda ya no estábamos bien, ya no nos iba bien y no estábamos a gusto. Pero... pues por lo regular no te quieres salir de la zona de confort, ¿verdad? Y Juan me decía, vas a ver, no vais bien. Y abrieron un antro bien fresón ahí por las Américas. Sí. Y dijo, vamos a empezar a tocar ahí uh-huh. el jueves. Y yo dije, no, en serio, yo no me quería presentar porque dije, nos van a aventar con botes. Nos van a... sí. Porque era algo nuevo, pues. Porque era algo nuevo, van a decir, ay, y la tuba, pues sí, van a ver la tuba y van a decir... Y luego los trombones y los clarinetes y la tambora, ¿y qué onda? Y luego van a ver el acordeón y van a decir, ¿y el bajo sexto? ¿Y qué onda? Ok, demás. sí. Y no, empezamos a meter canciones, pues, clásicas para hacer cantar a la gente. Canciones medias clásicas de Juan Gabriel, unas fresonas y un que otro corrido. Y empezamos por ahí dándole por el gusto de la gente, muy bien pensado, ¿eh? por el Juanito y pues por todos. Claro. Y empezamos y nos fue muy bien y de ahí empezamos a chambear mucho y empezamos a meter muchos corridos. Sí. Y ya trabajábamos un chorro y muchas fiestas privadas. De ahí incluso nos andaban diciendo la banda narqueña. Todos, ¿narqueña? Porque en esos tiempos, pues... no había tanto desorden como ahorita, ¿verdad? Pero había, pues, muchas fiestas privadas, muchas, por todos lados. Y pues antes decían, no, que esa persona es narco y que aquel es narco y que no sé qué. Bueno, nosotros pues, no nos fijábamos, ¿verdad? Nosotros nos hablaban para trabajar y íbamos a trabajar. Claro, no claro. Preguntábamos a qué se dedica. Oiga, ¿usted vende Fuller o abón? Pues no. sí, claro. Oiga, y por decir... ese proceso que usted me dice cuando... ¿A quién dice que se le ocurrió eso de la banda norteña? ¿Cómo dice que se llama? A Juanito Castañeda. Juanito Castañeda. Sí. Yo tenía una duda, por decir, actualmente. He visto que los músicos que,
que inventan algo nuevo, pues progresan. Bueno, algunos, ¿verdad? Habrá muchos que se quedarán en su cueva y que uno no termina de conocer, pero digamos, para mí a lo mejor era un... una aberración, un algo inimaginable que le metieran, por decir, ese, ahora le dicen el bajoloche, que es un bajo electroacústico. Oh. Y uno hubiera dicho el cierreño, o por decir, cuando Ariel Camacho puso de moda la tuba en el cierreño. Sí. Mucha gente, y me identifico, estamos como músicos muy cerrados al cambio. Mucha gente dice, es que así es, y así tiene que ser siempre. Y hay mentes brillantes, les llamaría yo, uh-huh, que piensan un poco más allá. A lo mejor dicen, es que a ti no te gusta porque no estás acostumbrado, pero en realidad mal no se escucha. Ajá. Me ha tocado ahí a 2-3 compañeros, oye, si le metemos esto, y no, hombre, ¿cómo te imaginas, güey, que le vamos a meter eso? Pues estás loco, ve cómo es, y así debe ser siempre. ¿Ustedes no sufrieron esa controversia en ese momento cuando le dijeron esto? ¿No dijeron, no, así tiene que ser así, o me salgo, no sé, cómo, o sea, llegaron a ese acuerdo? La verdad, yo batallé mucho para salirme de la quinta porque yo decía, no, es que no va a funcionar, porque te acostumbras a escuchar lo mismo y lo mismo. Pero, pues no tomaba en cuenta que a las personas les gusta, a la gente le gustan las cosas nuevas. O sea, aunque, no sé, aunque no sepan exactamente cómo es, les gustan las cosas nuevas. A lo mejor al principio batallan para la aceptación. Eso. Se batalla. La aceptación. Yo lo he visto en... Sí, cuando por ejemplo alguien pega, me acuerdo una vez fuimos a tocar con Valentín Elizalde, uh-huh, y no lo conocían mucho, pero por su timbre de voz, decía la gente, canta bien feo. Decía, no, ¿cómo? Pero cuando logró entrar en el gusto, se fue hasta arriba. Y así sucede, ¿verdad? Por ejemplo, el norteño banda, pues yo siento que, yo pienso que Juan lo vio por el hecho de, pues en la banda, pues éramos 16, ¿verdad? Más el chofer, el ingeniero, todo el equipo, éramos como 20, con el manager y todo, siempre bajábamos como 20. Y sí era un rollo, porque pues muchas diferentes maneras de pensar, claro, y la disciplina, y luego más bien que eran puros chavos, yo era de los mayores ahí. Había morros de 16, 17, y no, que ahora yo no plancho la camisa y ahora no me quiero poner ese traje. Entonces, yo pienso que lo vio de la manera como para hacer buena música con menos elementos. Y la verdad, okay. Yo siento que los corridos se empezaron a oír, no sé, chacalosones, así con la tuba y el acordeón. Sí. Y a mí sí, la verdad, sí me gusta cómo se escuchan. Sí me gusta, también me gusta cómo se escuchan con bajo A. Incluso, pues ya es que hay grupos que traen tuba y bajo. Claro. Y se oye, sí, muy. A mí me gusta mucho cómo se oye. También, cierreño con tuba, me gusta mucho cómo se escucha. Sí. A mí me gusta mucho la música, la verdad. Sí, en general. ¿De todo? Oiga, y ahorita que mencionaba Valentín Elizalde, usted que vio. Usted que le tocó ver una etapa donde ellos, pues no era nada. Usted, ahorita que me dice que Valentín Elizalde no lo conocía, igual a Julián. Porque me acuerdo que hubo una etapa de la MS. O sea, bueno, me acuerdo. Sí, la primera rola que yo escuché, Caguates Pistaches, ¿no? Digamos, sí. Era todavía algo visto como un tanto, pues no quería usar ese término, pero digamos nacón. Pero no tanto por naco, sino porque no era muy aceptado ese tipo de canciones acá. Ajá. Entonces yo le quería preguntar a usted, que me puede opinar así de del antes y el después, ¿por qué piensa, por decir el caso específico de Valentín Elizalde, por qué él pegó si decía la gente que no cantaba bien? Pues porque, bueno, aparte porque tenía... Bueno, aparte su porte, ¿verdad? Su porte con las damas y tenía mucho pegue, tenía mucho ángel, caía bien a la gente. Pero su voz al principio, yo, de hecho el baile que fuimos con él era en un salón grande y todo, y tronó el baile. Fuimos a acompañar a nosotros con la quinta y escuchaba muchos comentarios, pues, ese güey, ¿quién es? ¿Cómo canta feo? ¿Canta machido? O sea, qué loco. Pero porque casi... la mayoría de la gente no estaba acostumbrado a escuchar voces tan graves. Uh-huh. Ah, como que... O sea, parece que graba las rolas acá tirando barras. Acostado, recién levantado, sí, el viejo. Y siento que... O sea, yo puse ese ejemplo por... Sí, pues lo puse como ejemplo por... por las cosas... Porque la gente, no sé, al principio es muy renuente a que le gusta, pero se escucha... Se escucha a lo mejor mal, pero somos muy borregos. Uh-huh. Empieza a gustar a las personas y todos vamos para allá. Ok. Sí. Imitamos mucho. A lo mejor al principio no nos gusta tanto, pero
pero al rato nos va a estar gustando. Uh-huh. Entra en el gusto y se posiciona y se posiciona. Y se posiciona. La banda norteña, ahorita que vamos a regresar un poquito ya a su vida musical. Sí. ¿Considera que fue la cúspide más alta en su vida artística? Yo pienso que sí. ¿Fue su punto más alto? ¿A qué aspiraron? A mí me han comentado personas que habían tocado ya con agrupaciones alternando, no sé si en fiestas privadas o en eventos públicos, pero que ya ustedes estaban junto con Gerardo Ortiz, ahorita que me dice que estaban, cuando Julián también era la banda norteña, entonces ya... Sí, la banda norteña. Platíquenos un poquito de ese proceso de la banda norteña, ¿por qué llegaron a ser lo que fueron? ¿Qué tan competente estaba aquí la música? ¿Había mucha competencia o habían pocos en aquel entonces? Pues no había tanta competencia y pues la verdad empezamos a trabajar mucho aquí en Chihuahua y Juan siempre ha tenido una visión más allá, ¿va? Y él dijo, bueno, pues ahora qué sigue, ahora vamos a arreglar las visas de trabajo y vámonos a trabajar a Estados Unidos y la, más que nada también por trabajar más a gusto, por seguridad, porque en esos tiempos nos tocó una etapa muy, muy difícil en cuanto a seguridad, hablando, ¿verdad? En las madrugadas, muchas balaceras y un desorden. Y luego ya nos fuimos y sacamos las visas de trabajo, nos las dieron y nos fuimos empezando por El Paso, pues cerquitas, Odessa, Dallas, y luego después empezamos a trabajar con un señor que es el representante de Espinoza Paz. ¿Espinoza Paz? Sí, el señor Martín Fabián, también un saludo. Él se fijó en nosotros, ¿verdad? Él es su hermano Enrique, también saludos. Saludos. Y nos dio oportunidad y anduvimos trabajando un rato con ellos. Y pues ellos nos llevaban a giras, andábamos abriendo los bailes a Espinoza Paz, andábamos con Alacranes, Voz de Mando. La gente que andaba en su empresa en ese tiempo, que pues eran Fidel Rueda también, andábamos abriendo con ellos, anduvimos con Tucanes, con Intocable Pesado, con muchos artistas ya de gran renombre, claro, famosos. Sí. Y ya nos faltaba poquito a nosotros. Ya nos faltaba poquito para el brinco. Andamos, sí. Ahorita también hablamos de eso que pudo haber faltado, pero vamos a enfocarnos más en lo que salió, ¿verdad? Sí. Porque pues es lo que se hizo. Sí, claro. Porque aparte, uno puede pensar, faltaron muchas cosas por hacer, pero se hicieron un chorro más también. Cosas que sí se pudieron plasmar. Se hicieron muchas cosas. Por ejemplo, las canciones, ¿verdad? Yo en ese tiempo casi era bien flojo, bueno, todavía, pero no tanto. No componía y fíjate que ahora sí me gusta más componer. Antes, no, es que la verdad tiraba mucha hueva. Sí, pero compuse El Enfiestado, sí. Compuse la rola El Enfiestado. Y yo me acuerdo en ese tiempo con la banda norteña, donde quiera se escuchaba el Sirongui. El Sirongui, sí. En Estados Unidos, acá también El Enfiestado. Niña Bonita se escuchó por todo el país. Y sí, pues, conocimos mucha gente, muchos lugares, y sí, la chinga, pues no. Y a veces dicen, no, la chingota, viajamos 50 horas en la camioneta, pero eso se recompensa, ¿va? con ya cuando a la hora que estás en el escenario. Y, claro, sí. Claro, sí, cierto. Hablando un poquito ahí, deteniéndonos en la rola El Enfiestado, yo creo que pocos grupos han logrado eso, que esa canción en específico logró, porque pasa que a veces una canción está de moda y nos la piden, aunque sea un grupo local, saben que pegó esa rolita, sí. Y van con otro grupo, oigan, ustedes no traen la canción de estos, y a veces uno, no, o sea que no la traigo, porque sabe que a lo mejor es momentáneo, sabe que a lo mejor pasa esa rola y ya se olvida, ¿no? En el caso del Enfiestado, a mí me sorprendió mucho. Yo tengo pues apenas, si acaso iría a cumplir 6 años este octubre, en la música. Sí. Y esa rola me la han pedido a lo largo desde que empecé. Sí. Y en un principio, que yo pues en realidad cuando empecé, no conocía yo a la banda norteña, no lo conocía usted. Y cuando me preguntaban eso, yo les decía, ¿pero por qué les gusta si es de un grupo local? Decía yo, ¿verdad? Yo en mi novateada, ¿no? Decía yo como, pues sí, un novato en la música. Decía, si lo que me deben de pedir es de gente ya grande, de los que ya andan en las grandes ligas.
Y luego ya pasa otro año y me la vuelven a pedir. Y luego otro año y me la vuelven a pedir. Y yo dije, bueno, ya está rola. Ya empecé yo a rodearme de gente conocedora en la música, ¿verdad? Y yo no sabiendo. No, güey, pues ¿y qué te pasa? Si la banda norteña en su momento, olvídate, güey. O sea, era un boom en la música. Sí. Y esa rola en específico, usted puede identificar esa rola como la que más pegó de la banda norteña. O la de Niña Bonita está todavía más. Yo siento que fue entre El Enfiestado, La Niña Bonita y yo siento, bueno, la que ha trascendido, que ha seguido pegando, es los dos, El Enfiestado y Los Dos Compadres, también Donde Quiera la Piel. Esa canción es de nosotros, pero mucha gente pensaba que era de nosotros original. Oh. La de Los Dos Compadres, me imagino que sí es la de Compadre, vengo a invitarme. Esa mera. Sí, esa. ¿A poco es? Sí. Sí, esa nosotros, la mayoría de las personas pensaba que eran de nosotros. O sea, sí se puso de moda. Se puso mucho de moda, pero la que he visto yo que ha trascendido mucho. Bueno, esas dos, El Enfiestado y Los Dos Compadres, pero El Enfiestado, pues esa sí la escribí yo. Eso quería hablar con usted, entonces. Después yo antes. De tantos años, perdón. Es lo que le iba a decir. No se preocupe. Es lo que le iba a decir. Sabía yo que era canción que pegaba, ¿no? Y está chidota. Y me imagino que esa rola les ya de haber dado mucho de comer mucho tiempo, porque sí fue una rola muy exitosa. Y es que mucha gente, yo pienso que más que nada, mucha gente se identifica con esa canción. Porque, bueno, la verdad, en todo el norte de. En todo el norte de. Especialmente Chihuahua. Toda la gente se mantiene en la fiesta todos los días. Yo veo la cerve llena. Lunes, sí, martes, sí. Viernes, todos los días. Sí, sí, sí. Y cierto. Pues habla de esa canción habla del desmadre, de la peda. Sí, fíjese que yo pudiera decir. Hay etapas en la música que yo justifico por qué pegan, por decir, en el momento de la China, de la. ¿Cómo se llamaba? La. ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué va a pedir? Por decir, yo me acuerdo cuando salieron esas rolas. Pegan y dices, es que no había canciones para las mujeres y las están empoderando. Entonces pegaron porque las mujeres las cantaban y se sentían que ellas iban bajando de la Cheyenne a una reunión importante. Yeah. Entonces, vuelvo, hay como que modas de repente que le empezaron a cantar a la marihuana. Y ahora sí todos a la marihuana. Y no, de repente los que estaban jodidos no tenían ni un peso y todos los enviaban. Ahí van todos para allá. Sí. Y hubo un momento, me acuerdo, que por decir la de Mi Último Deseo, pues sí. Le cantan a la muerte, ¿no? Que lo que quiere hacer uno como último ya cuando se va a ir. Y eso de cantarle a la fiesta, también yo me acuerdo que fue como que una fiebre de algún momento. Sí. Pero ya a mí me tocó que fue pues más reciente. Yo me acuerdo que en su momento a lo mejor y no había canciones que le cantaran a la fiesta. No tanto, ¿eh? No porque tanto. Sí habla que. ¿En qué situación estaba usted cuando la compuso? Porque sí, pues platíquenos, ¿verdad? Mira, la verdad, cuando yo compuse El Enfiestado estaba bien crudo. Bien crudote. Hijo de su pinche. Estaba bien crudo y estaba pensando. No todo lo que dices es verdad, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero eso de que estaba bien arrepentido por la peda que me había puesto un día anterior. Sí, decía, no, ya no quiero juntarme con nadie. Porque de esas cuando dices, no, ya no voy a pistear. Sí, o sea, ya no vuelvo a... Ajá, y pues ahí ya le empecé a acomodar y mucha gente se identifica. Y fíjate, allá en El Paso tengo muchos amigos. Y me dicen, vea que esa canción me la compusiste a mí, diles a quién se la compusiste. Y acá también un compadre que tengo que se llama Javier Rascón, saludo mi compa monstruo. Salud. Me dice, vea que te inspiraste en mí, porque se mantiene en un pistón mi compa. Se mantiene, le dicen que se mantiene con el tornillo de centro movido, siempre anda bien lacio. Ya, jodido. Oye, sí es cierto, pues sí. Mucha rola empezó a decir que es mía, Entonces usted se la compuso... Pues pudiera decir que usted mismo. Sí, me la compuse a mí mismo. Ya con cositas más. Era muy vago. Sí, y luego le agregué también de más. Ya es que nos gusta también echarle de más. Sí, para echarle cremita a los tacos, para que pegara, también, va, la neta. Sí, claro. Pero sí, fíjese, ya cuando... Y luego ya después que la escuché, ahora sí que ya con atención, ya no nomás... Porque hay veces que uno se aprende la rola nomás porque las piden. Y dice, ya ni... Y ya hubo un momento donde ya le puse atención y dije, bichi, rola está chida. Sí, y está pegajosa. Y muy alta, por cierto, también estaba bien pinche del día que la quise cantar, Simón, original, ¿no? ¡Qué chingados! Bájemela de ahí. Usted siempre ha sido caracterizado, y había hablado ya con varias personas, ¿siempre ha cantado usted en tonalidades altas? Pues la mayoría, sí. Pero me gusta también cantar canciones no tan altas, pero se me da, o sea... Yo siento que tengo la facilidad de cantar notas muy graves y muy agudas, pero sí me
casi yo me he enfocado, sí me he enfocado en las notas agudas, porque por opiniones de personas me dicen, oye, ¿sabes que te luce más las notas agudas? Porque también esa es otra cosa que, por decir Julián, para mí es, tiene que, cuando uno le hace cobre a sus rolas, ya por default tienes que bajarlas de tono, o algunos, ¿verdad? Sí. Y no digo que todas, pero yo por decir en el caso de sus rolas, hay una esencia que usted deja plasmada en sus rolas por el simple hecho de que a veces usted nomás las puede cantar, así como están, ¿verdad? Sí. A lo mejor uno las puede transformar y ya no es la misma. Pierden la esencia muchas veces. Era lo que le iba a decir, usted compuso sus rolas a su esencia. Pues, fíjate que no fue con ninguna intención, ah, lo voy a hacer alta, no, salió y le estábamos haciendo los arreglos, Chapo, Chamán y yo, y a ver, empiézale ahí. Y pues el Chapo es un maestro, ah, y también saludos al Chapo. Saludos al compa Chapo. Y a ver, ¿cómo se siente mejor ahí? No, ahí sí estoy, lo estuvimos buscando en qué tono se escuchaba mejor. Sí. Sí. Y salió. Salió, que es que no se me escuchara forzada, que se escuchara libre, bien, pero por lo que dice, poquito alterado, sí, por el tono, pues, el claro. Tono un poquito alto. Claro, y también combinaba el tono con la letra, pues estaba así medio arremangadona. Sí, como que estaba renegando. Ay, sí, oiga, había otra leyenda que había escuchado, yo me informé a bastante gente, así que me dijeran, pues así, sus conocimientos por un lado del grupo, de usted, de varios lados, y me dijeron, pregúntale sobre los músicos que traía, qué tan importante era estar bien respaldado en su grupo, porque aparte pues de su voz, ¿verdad? Y de sus composiciones. A mí me decían que allá en Estados Unidos les tocó a veces guerra de bandas, uh-huh. Y que subían a la norteño banda contra un sinaloense. Ah, y sí. A mí me decían, neta, güey, aunque la sinaloense fueran 20 cabrones, les partían en su madre, así me decían. Sí, la verdad, saludos a mis compas de la banda Jerezana, allá en Juárez, y hacíamos guerras de bandas en El Paso. Sí. Y un corrido acá, y un corrido acá, y unos le cantaban a unos y nosotros a los otros, y luego al rato nos volteábamos, y sí me la llegaron a hacer de pedo, y me llegaron a amenazar, pero le decían, no, es cotorreo, nomás. Y sí, la verdad, nosotros teníamos una característica de prender a la gente. Sí. De prenderla bien machín, o sea que somos muy espontáneos en ese tiempo. Andaba mi compañero Angelito, Ángel Delgado, y Ángel Delgado. Maneja el escenario chidote, mi compa, saludotes. Y la verdad, como dices tú, de los músicos y todo, era un equipo bien cabrón, la verdad. Chamán en el acordeón, Chapo en la tuba, estaba el Chivo también, andaba en la charceta y Juan, y luego después también anduvo con Pasejas en el ya después que quitamos las charcetas y metimos el bajo quinto, anduvo Cejas un rato, Checo Hipólito también anduvo en el quinto. O sea, te digo, traíamos un equipo bien bravo, Javi en la batería, puro musicazo, ¿eh? Entonces nosotros teníamos tanto tiempo ya juntos que a veces nada más No ensayábamos, bueno, sí ensayábamos. Cuando había canciones nuevas o acoplábamos un show, ya sabemos cuál iba a seguir. ¿Cuál seguía? Pues que lo tratábamos de hacer lo más profesional posible, ¿verdad? Okay, nada, sí, de sí, que sí. No hubiera ni un espacio, nunca perder el contacto con la gente. El chiste es conectar con la gente. Que nunca se quede la gente como que, ay, ¿ahora cuál sigue? Mm. O sea, como yo he visto, a veces observo... No es crítica ni juzgo a mis compañeros, colegas, va, pero así en las bodas o que se queda sonando más el bajo o algo y luego, ¿cuál sigue? Y la gente se queda como que, ¿qué pedo? Sí. No, eso, pues yo lo aprendí hace mucho, va, de nunca te debes de desconectar de la gente. Por ejemplo, si mi compañero está tomando un trago de agua, yo lo estoy, oye, que acá, dije, algo. Quiero, sacas a bailar una muchacha o platicas con un vato que anda bien jarras o... Pero el chiste es interactuar y que claro. La gente se sienta parte de ti también. Claro. Y los pones a cantar. Y nosotros eso hacíamos ahí en un antro grande, ¿verdad? No, porque, por ejemplo, dices tú, estaba toda la banda sinaloense, pero estaban estáticos. O sea, de nada servía que hubiera muchos, ¿verdad? Y mis respetos que ellos como músicos y como personas, ¿verdad? Pero nosotros invadíamos el escenario, si ellos estaban acá y nosotros nos íbamos para allá y abogábamos y luego nos cruzábamos, hacíamos muchas cosas y nos bajábamos. Entonces la gente todo eso le gusta. Claro. Y nos bajábamos y nos tomábamos un trago y con la gente y luego nos volvíamos a subir.
Un buen desmadre traíamos nosotros. Toda la gente pensaba que andábamos. Decía, no, esos meses que andan borrachos o locos, no sé. ¿Verdad? Pero, pues era parte de. Era parte de. Pues, una actuación, ¿verdad? Pero ya no salía muy natural. Claro. Como Gaita Grupo Firme, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso es súper importante, ¿verdad? El ser espontáneo, el pues, ¿cómo te pudiera decir? Humildad, que no te vean como, o sea, que sí te vean como un artista. Pero no que, no, que no haya una barrera entre usted y el público. Sí, o sea, que ser orgulloso, pero no llegar a la arrogancia, que no te vean, ah, ese vato es, porque muchas veces con un movimiento demuestras que eres arrogante. Entonces, eso yo en lo personal, yo siempre lo cuidé mucho. Y pues siempre, y nos dio muy buen resultado. Sí. Y pues te digo, la gente se emocionaba. Nosotros a veces íbamos y en un corrido, haz de cuenta que en un corrido que hacíamos a la gente sentir como si él estaban unos vatos enfrente, como yo los hacía sentir como si ellos fueran los protagonistas. De repente te aventaban el sombrero, ¡ay!, lo pisaban en la chingada, o quebraban botellas. Pero es por la emoción. La emoción, claro. Sí, transmitir, se trata de transmitir que digas, ¡ay, pues! Eso es muy bueno, muy, muy buen punto. Sí, no, eso es bien importante, el click con la gente. Yo creo que lleva... Hay un porcentaje donde la música tiene que ser buena, ¿verdad? Obviamente sí, claro. Un grupo tiene que ser bueno, pero lo que tú conectas con la gente, que te acepte la gente, es otro porcentaje. Yo creo que igual de importante, porque había un tema que nosotros decíamos acá con César, yo lo platicaba, que hay músicos, y lo catalogamos, pues no como un error, pero sí una limitante. Hay músicos que hacen música para los otros músicos. Sí. Muy elaborada, muy todo. Y no trasciende esa música. No. No trasciende. Y nosotros decíamos a veces, porque pues no vamos a quemar a nadie, ¿no? Pero hay unos grupos buenísimos, buenísimos. Sí. O sea, que los ves y dices, no manches, están perrotes. Pero no avanzan de ahí. Y me decía César, es que, güey, acuérdate que hay música para la gente y hay música para los músicos. Sí, y un músico, pues... generalmente no contrata a otro músico, ¿sí me explico? Ellos no son nuestro principal cliente, no es nuestro principal audiencia. Entonces usted ahora que me dice eso, pues yo creo que aquí los músicos que están viendo y que no lo hayan tomado tanto en cuenta, pues anótele ahí, ahorita están ahí en la etapa. Anótele. En la etapa, pues, los consejos. Gracias. Mira, fíjate que pues sí es importante también, ¿verdad? La buena ejecución. Es tú vas a presentar. Es un porcentaje, vamos a decir, un 30 y 30 y 30, ¿va? O 30 y 30, por ejemplo, tiene que ser, es algo muy importante, la ejecución, ¿verdad? Que sea buena música. Pero puedes tocar sencillito, pero bien, ¿verdad? Uh-huh. Y luego otra cosa es muy importante, eso que te decía, yo pienso que ese es el 40, el show que haces. El show, el transmitir, el conectar con la gente, conectar y transmitir. El chiste es que si cantas una canción romántica, que hagas que se le paren los pelos a la gente que está allá, ¿va? Y otro porcentaje es la imagen. Eso también tiene mucho que ver. O sea, que vean algo diferente, algo que se les quede grabado. Por ejemplo, nosotros por eso siempre traíamos un traje rojo. No, pero haz de cuenta que también en eso cuidaba mucho a Juan los detalles. Por ejemplo, trajes los mandaba a hacer, ni un grupo de aquí los mandaba a hacer a Salomón en Guadalajara, donde los hacía el Recodo. Unos trajes bien hechos. Siempre traíamos zapatos de piel exótica, de avestruz, de lagarto, o sea, todos igualitos. Sí. Entonces, eso también impone. Y aparte, pues cuando empiezas a tocar, cuando empiezas tu presentación, que sea algo de impacto. Que cuando te vea la gente que empiezas, que digan, ¡ay, güey! Que digan, o sea, que cuando te vean entrar, que te vean siempre bien boleadito, rasuradito, peinadito. Claro. O sea, eso mucho tiene que ver, que andes bien presentable, planchadito. O si no traes uniforme, o no sé, ahora he visto que hay grupos que sí, van vestidos diferente, normal. También... está bien, ¿verdad? Pero siempre impresentables, ¿verdad? Pues a lo mejor
tal vez yo te estoy diciendo de aquel tiempo, ¿verdad? Que se usaban mucho los trajes completos. Sí. Ahorita yo siento que es otro rollo, otra moda, ¿va? Ya no se usan tanto los trajes completos de... Por ejemplo, yo traía pantalón rojo, saco rojo, o a veces de azul, todo de azul. Una vez en la quinta teníamos un traje morado, uh-huh, así como con piquitos aquí. Uh-huh. Una vez sí me fui trajeado y ya iba a llegar a tocar a la Plaza de Toros y no me acuerdo dónde iba. El caso es que me bajé en el Oxxo y por ahí cerquita había un circo. Y el niño le dijo a su mamá, mira, mami, el de los leones. Pensó que era el domador. Era un traje morado con plateadito, así, sí. Y camisa perla y botas como blancas también. Y cinto blanco. Te ven a ti solo. Y dicen, ah, cabrón, te va a tocar onda. Sí, mor. Pero pues, por eso siempre... Bueno, siempre bajes el Oxxo con todos los acompañantes, ¿verdad? ¿Para qué? Sí, ándale, o que te vean todos. O siempre. Yo casi nunca iba así, ¿verdad? Yo siempre llevaba mi traje en el portatraje, siempre me iba vestido diferente. Aparte, pues. También eso. En ese tiempo, a mí me se me aconsejó, ¿verdad? También es mercadotecnia, no te deben de. A nosotros, el representante que teníamos, yo aprendí muchas cosas y decía que cuando te fueras a trabajar. Fueras a tocar, no anduvieras en la mesa, así que cuando fueras a tocar, te presentes a tocar, y así querías ir para allá, quítate tu traje y todo, y vístete bien, y vete para allá. No te dejaba ya, o que anduvieras bailando, pisteando o algo. Muchas veces no le hacía caso, ¿verdad? Pero, pues, son cosas que yo siento que son importantes. Claro. Eso que te decía de la imagen en presencia, de que te vean, que digan, ay, güey, que marquen la diferencia, ¿va? Pues te digo siempre andar bien. Y otro, pero más que nada, lo más importante es que te, reiterando, ¿va? El show, el conectar con la gente, el ser espontáneo. Claro. Uh-huh. Ahorita ya brincando a otro tema, ya que nos habló de los porcentajes en la importancia de una agrupación, que no lo había percibido, sé cómo se lo percibe, pero sí me amplía un poquito una visión que unos dejamos fuera, ¿verdad? Pero quería pasar a eso que usted mencionó ahorita de la etapa de la violencia, ¿verdad? Que fue una etapa difícil, que gracias a Dios, pues a mí no me tocó. Ha estado, pues desde que yo sé, siempre ha habido violencia, ¿verdad? Pero hubo años donde estuvo bien cabrón, o sea, donde sí había toques de queda por violencia. Entonces, ahorita que mencionábamos, y ahorita que usted decía lo de la quinta banda, lo que le pasó al Negrito, en paz descanse, y también en otras ligas como le pasó a la Explosión Norteña, ¿verdad? Porque todos pues corren esos peligros. ¿Qué tan difícil era para usted salir a tocar? Usted, por decir en el ejemplo específico de la quinta banda, cuando pasó la tragedia que muchos pues sabemos, ¿verdad? A lo mejor en el ambiente, si eres nuevo, pues ahí puedes googlearlo para que te enteres más o menos. Ahorita estaba leyéndola y vi, me llamó la atención que sí vi, ahorita que me dice que tenía ahí un sobrino, sí, sí vi dos de los fallecidos que tenían el apellido Rivera, y dije, le voy a preguntar, entonces usted dice que son sus sobrinos. No, nada más Jorge Luis Mendoza, okay. Rivera era mi sobrino. Ok. ¿Usted después, cuando pasó ese suceso, ya se había salido? Yo ya, nosotros ya teníamos tiempo que nos habíamos salido. Y usted que vivió en esa etapa, ¿verdad? Pues ellos, pues no sabemos qué habrá pasado con ellos, qué habrá pasado con la explosión ni nada. Uh-huh. Pero usted, ¿qué situaciones vivió que lo ponían en peligro? ¿O usted por qué piensa que los músicos estábamos en peligro en esa etapa de violencia? Pues principalmente porque pues tú no sabes, ¿verdad? De repente a dónde te llevan, o si la persona con la que vas y a cantar, a tocar, no sabes si trae broncas o no sabes qué tienen en el rancho o en donde vas y tocas. Y muchas veces, pues no sabes, pues ya ves que unos trabajan para acá, otros para allá y claro, para acá. Entonces tú no sabes y de repente puedes cantar un corrido que se puedan ofender. Uh-huh. Y tú sabes, pues ya una persona ofendida y a lo mejor alcoholizada o con otra sustancia. Es muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Tienes que tener mucho cuidado, mucho tacto. Sí, la verdad, sí, nosotros, pues, sí, pues todos los músicos. Ahorita, en la actualidad, también está difícil. Está difícil porque yo veo que muchos morros armados y todo, y como que está de moda ese tipo de,
pues esa situación, ¿verdad? Claro, como que la buchoneada, ¿verdad? Ahora se agarró eso. La buchoneada, sí, mucha gente amada. Ajá, sí. Y gente a veces hasta que no sean de algún cártel o algo, se ofenden por algún corrido. Y mucha gente, cántame ese corrido y que quién sabe qué. A mí a veces, fíjate, ahí te otro tip. Por ejemplo, cuando me decían en un antro, cántame el corrido de tal persona. Y yo sabía que... pues que no lo podía cantar porque andaban gente de otro lado o que... sí, pues, X, ¿ah? Yo se decía, ¿el corrido de tal, de parte de quién? Y salían a madre, ¿verdad? Sí, pues me querían embarcar y los embarcaba. Y no, ya no me contestaba nada, a veces me quedaban viendo, ¿ah? Y pues echarle tacto, ¿ah? ¿Quién sí, quién no? Porque pues hay mucha gente que ya con unos pistos en encima... se le hace muy fácil, no, yo soy de tal persona y acá y te quieren asustar o algo, sí. Y a veces a mí me ganó decir, oye, ¿por qué cantaste ese corrido? No, o sea que a mí me piden un corrido que está sonando o que no está sonando y pues yo lo canto, es mi trabajo, claro. Cantar corridos, pero yo no sé ni soy de acá ni de allá ni nada, yo no sé qué rollo. Claro. Así me la quité varias veces que me llegaron a reclamar, ¿verdad? Sí. A incluso amenazar. Oiga, ¿por qué no tiene miedo que le muestren la cabeza? Ay, pues. Decía, no, pues yo no me estoy cantando. Yo no. Claro. Y yo creo que en eso, esa es otra cosa que yo quería recalcar. Por decir, mucha gente, pues sí se queja, sí le voy a decir que se queja. Cuando escucha los precios de los músicos, no sé en aquel entonces cuáles fueran los precios, pero actuales, ¿no? Digamos los actuales. Que uno dice cuánto cobra un cierreño, digamos, más o menos, ahí anda el precio. Y muchos de que, oye, pues si está bien caro y estás en estudiado, no, no, pues ve, yo jalo, estoy estudiado, soy ingeniero y ve cuánto me pagan a mí, cómo cobran eso. Ah, sí. Y yo quería relacionarlo con eso. Es un trabajo peligroso, la verdad, ser músico. Es peligroso, sí, peligroso. Porque el simple hecho de que, por decir a los meseros, digamos, el simple hecho de que es nocturno y que lidias con gente borracha, es algo, sí, peligroso. Es peligroso. Entonces, aunque tú, que seas madre de familia y me hables para una fiesta en tu patio, yo no sé quién eres, yo no sé si, sí, traes problemas. Entonces, yo sí quería justificar que parte de lo caro, y otra cosa que quería recalcar, la música es un lujo. Es un lujo. La música es un lujo. Y si quieres música, es porque tienes con qué pagarlo. Exactamente. Y si te gusta, lo vas a pagar. Exactamente. Es como el caviar, ¿verdad? Exacto. O sea, claro, yo lo que decía, no puedo yo decir a una persona, oye, es que sí te puedo dejar más barato por eso que me dices, porque en realidad yo estoy arriesgándome, yo estoy en peligro, hay gente que no la ha podido contar. Sí, exacto. Y ahí, aparte, tú puedes ser una fina persona y si me contratas y todo, pero tus invitados a lo mejor no. Muchas veces, y no sé si usted no me va a dejar mentir, muchas veces el que contrata no es el de las broncas. El que a mí me paga no me da ni una bronca, a mí, exacto, en mi experiencia. Pero luego salen ahí el amigo, y luego te tira una bocina y, oye, a veces lo que te decía, no, es que ese ni lo invitamos, ese amigo del primo, pues es a lo que vengo a arriesgarme, ¿verdad? Sí. O sea... ¿Usted qué opina de eso de que demeritan el precio de la música? Eso no está bien porque, como dices, es aparte peligroso, es algo, la verdad, desgastante. Te desvelas, a veces llegas de tocar a las 6, 7 de la mañana y a las 12 del día tienes que estar parado otra vez porque tienes otro evento, o claro, salir de la ciudad, o vas de aquí para allá y las desveladas, y aunque ande ronco tienes que cantar, y aunque te traigas los dedos reventados tienes que tocar el bajo o la guitarra, lo que sea. La verdad, mucha gente piensa que es, pues se la pasan a toda madre, pisteando y en la fiesta, pues... Pues a eso nos dedicamos, ¿verdad? A animar fiestas, pero sí es... Es un trabajo y es difícil. Claro. Y más que nada, como dices tú, hay unos que salen de su casa a tocar o te hablan para contratarte y tú les preguntas, oiga, ¿usted a qué se dedica? Pues no, tú te hablan y te mándame la ubicación y tanto y ya llegas. Y claro. Llegas a fiestas donde de repente te quieren quitar. O sea, aquí, ¿sabe qué? Y ves gente armada y todo el rollo y la verdad está cabrón. Tú no sabes si vas a salir de ahí. Claro. Y sí, es difícil. Yo pienso que no deberían de regatear, como dices tú, es un lujo y pues si quieres música en vivo, pues hay que pagarla. Claro, como todo, ¿verdad? Yo decía la comparativa que le mando ahí un saludo a mi tío,
Pues ese a lo mejor lo conoce. Ahí tengo un tío David Arce que le manda un saludo que ahí tiene puesto en el pasito. Ese es mi David. Me decía, ahí le va a mandar este clip para que lo vea el viejón. Decía, ¿cómo es posible que acá en el pasito vengan, quieran comprar? Y oye, pero ¿cuánto lo menos? Oye, pero te va a cobrar tantos. Y luego van a Plaza del Sol. Y allá pues no hay pedo, ¿no? Te atacan desde $1,000 una playerita que acá te costara. Entonces decía, ¿por qué no podemos nosotros normalizar el precio de un lado con el otro? ¿Por qué no respetamos de la misma manera ya los grandes mercados con los de acá, verdad? Porque pues merecen el mismo respeto. Es igual, no porque no sea yo Grupo Firme, quiere decir que me pueda regatear, ¿verdad? Porque mi trabajo pues vale lo mismo. No, pues exactamente, o sea, qué buena observación va que dices, allá no regateas, y como dices tú, a un grupo grande, ¿cuánto cobra? No, pues yo cobro $200,000 o $150,000 o $300,000, órale, ahí va, claro. Y tanto de garantía, y tú deposita y vamos, y ya, no hay con qué, oiga, y no me lo dejas sin... Tú sabes que no. Y 18 meses sin intereses. Y la y acá, y sí, cierto, acá con nosotros, de repente, oye, y es lo menos, hasta te quieren bajar $200, ¿no? Yo digo, ¿qué pues? Sí, claro. Sí, claro, como valorar el trabajo de nosotros, yo creo que es algo... Para que la gente te valore, primero debe valorarse uno. Yo me acuerdo que, pues ahorita no cobrara lo que quisiera cobrar, ¿verdad? Pero siento que... Me empezaron a pagar lo que yo cobraba cuando yo empecé a no regatear. Que ahorita yo creo que es el problema de los músicos. Sí es problema de los clientes, ¿verdad? Y uno intenta decirles que pues el trabajo vale. Pero también se da ese tipo de cosas por los mismos músicos. Que luego damos barato. Sí. Si todos nos pusieran... Es que bueno, ese muy cliché. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y hiciéramos y nadie rebajara. Pero eso no va a pasar. Pero más bien... Si tú como músico respetaras tu propio trabajo, si respetaras lo que haces, no rebajarías. Eso es lo que yo creo que hace falta, que respetemos lo que hacemos, que nos lo tomemos primero nosotros en serio para que los demás lo tomen igual, ¿no? Claro, porque por eso te hablan y te dicen, oiga, pues, ¿y cómo? Si aquel me cobra $2,000. ¡Ándale! Bueno, pues, ¿sabe qué? Pues, hágame el favor, háblele, sí. Que vaya. No, pues, quiero usted. Pues, bueno, yo cobro tanto. ¡Ándale, exactamente! Bueno, pues, páseme su número para contratarlo yo. Y como dices tú, pues, valorar tu trabajo, respetar tu trabajo, claro. Y pues no, no es tanto el hecho de estar, sí que dicen, no, anda en la fiesta nomás, sino cuántos años pasaste para aprender a cuántas horas de práctica. Claro. Para ejecutar un instrumento, para cantar, para, o sea, es, la verdad sí es chinga. Sí, no, sí, no sí. No es tanto hobby. Mucha gente tiene hobby, pero vemos muchísima gente que nos dedicamos a esto. Claro. De eso vivimos. Que depende de las familias. Claro. Oiga, yo quería poner una conclusión en su trayectoria, ya que hablamos de esto, que yo sí quiero reconocer que usted pues tuvo una carrera musical que muchos músicos aspiramos, que queremos tener, ¿verdad? Que lo admiramos, ¿verdad? Creo que logró usted muchas cosas, pero también yo sí le quería decir que creo, y muchos músicos creemos que usted pudo haber hecho todavía más de lo que logró. Entonces yo quería hablar un poco y ya de modo más de consejo a los demás músicos. ¿Qué errores cometió usted en su carrera que no pudo trascender más allá? ¿Qué pasó en su vida que lo limitó a seguir creciendo? Porque pues muchas veces siento yo que lo que usted vivió y todas las anécdotas que pues más adelante nos va a contar... Pueden ser una manera de que los que estamos de este lado, que todavía no pasamos por ahí, porque nos va a tocar pasar por ahí y nos va a tocar decidir hacer algo, me gustaría que usted nos platicara pues cosas, no sé si de lo que se arrepienta, sino más bien de lo que usted dijo, a lo mejor pude tomar mejores decisiones. ¿Qué pasó en su vida musical? Muy buena pregunta. pues son varias cosas, ¿verdad? Y yo... En este trabajo hay muchos excesos, ¿verdad? Y muchas veces antes de llegar a donde tú quieres, te la crees y está bien creerte, la verdad. Pero muchas veces, te digo, te gana el alcohol. Por ejemplo, yo sí, la verdad, yo era bien borracho, ¿va? Sí. Y gracias a eso, pues, no tienes... Como que no aspiras, no sé, no te dan ganas de decir, no, yo voy pa Mazatlán, yo voy para allá, porque yo sé que yo me voy a acomodar con una banda. En mi caso,
te digo, yo me la creí y me andaba en el desmadre, sí. Honestamente, ¿verdad? Andaba en el desmadre y yo le agradezco a Dios que estoy vivo, ¿verdad? Pero como mucha gente sabe, yo tomé una mala decisión y pues fui a parar a la prisión, ¿verdad? Es para andar en el momento y en el lugar equivocado. Sí. Y no me arrepiento, ¿verdad? Ahora doy gracias que me pasó eso, porque si no, quién sabe, a lo mejor ya no estuviera aquí. Exactamente. Y la verdad, y me pasaron muchísimas cosas allá, pero sí, un consejo para todos los chavos, ¿verdad? que están en la música, es que sean disciplinados, porque aparte también hay muchos morros que están muy morros y pues sí les va muy bien, pero por esa base de mucho trabajo, toda la semana desvelándose y pues te vas desgastando. Claro. Te vas desgastando y como te digo, pues disciplinándote, aprender todo lo que puedas y tener un objetivo, ¿verdad? Un objetivo. No, yo, por ejemplo, yo me dejaba llevar con la corriente y para acá y para allá y andaba conociendo allá y acá, en Estados Unidos y pura fiesta, ¿verdad? Y eso te merma el pensamiento de escribir, de componer. Te digo, yo antes, esa del enfiestado la compuse medio crudipedo. y sí, puedes decir, solucionar, ¿cómo se dice? Perdón. Pensar bien qué quieres, bueno, a dónde voy, dónde me veo en el próximo año. ¿Cómo me quiero ver? ¿Qué quiero hacer? Ah, pues ahora me voy a comprar... Ahora voy a comprar mis in-ears, mi micrófono inalámbrico. Si no pasa nada con esa agrupación, ahora yo no me voy a quedar aquí estancado. Yo quiero, voy y me merezco más y voy para allá y a picar piedra, ¿va? Porque somos, nos quedamos mucho en la zona de confort. Claro. Y nos da miedo lo desconocido. Exactamente. Y la verdad, yo, por ejemplo, admiro a mi compa a Saúl, el Jaguar. A mí me decía, no, voy para allá. Y se fue solo y la sufrió, ¿verdad? La sufrió y pues siempre cada sacrificio tiene su recompensa. Claro. Entonces, sí, yo te decía, yo tuve que caer a la cárcel, ¿verdad? Y la neta es cuando recién caí, hijo de su nombre, ya me quería que me tragara la tierra, ¿va? Es algo muy difícil porque estás acostumbrado a siempre andar en la calle y luego después vivir como en un cuartito de como de 3x2. Sí. Está bien difícil. Y luego, pues afuera, por ejemplo, en la música, pues andas en la calle y nunca estás encerrado y andas y viajas y comes lo que quieres y hablas por teléfono a lo que quieres. Y en donde estaba yo estaba en un federal. No hay no más que nada, ni teléfono, ni un cigarro. De hecho, yo dejé de fumar. Y pues la verdad, sí, es difícil y peligroso también el no saber tomar decisiones, no tomarle el respeto y seriedad al trabajo de la música, que pues es un trabajo. Claro. muy bueno, es una profesión muy bonita y muy noble. Claro. Yo le iba a hacer la pregunta directa, pero igual y si usted prefiere no responderla, no hay problema. Pero muchos músicos sí nos lo preguntamos. Y pues de su voz, ¿verdad? Porque pues sí hubo muchos rumores y que esto, y de repente escuchaba una cosa y la otra que la contradecía. Pero yo le pregunto a usted aquí ante cámaras, ¿verdad? Y le digo, si usted no quiere responderla, ¿por qué usted cayó a la cárcel? Yo, es la pregunta de los 5 millones. Sí, no, la neta que mucha gente, pues nos lo preguntamos. Y pues le digo, hay muchos rumores y por ahí dijeron que el primo sabe y así, pero pues yo quisiera que usted aclarara, ¿verdad? Bueno, pues más que aclarara, que usted dijera, pues fue esta situación, me vi involucrado en tal cosa, o le digo, si ustedes prefieren, no hay problema. Aquí, si hay que quitar algo, lo quitamos, es lo que le digo a todos. Pues, tanto andas con los narcocorridos y con esa gente y todo, y siempre andas en las patas de los caballos. Y yo decía, claro, yo nunca, y haz de cuenta que es como una bolita que siempre anda rondando un agujerito hasta que va a caer. Entonces, yo un día me vi involucrado en un carro con drogas, uh-huh, con bastante droga. Pues
unas, bueno, no así cantidad, ¿verdad? Pero muchas libras. Okay. Entonces, por lo mismo que te decía, que cuando andaba alcoholizado, ¿verdad? Yo tomé una mala decisión y se me hizo fácil, ¿verdad? Y aparte, pues, yo era, pues dentro de mí, yo quería tomar un atajo, ¿verdad? Yo quería agarrar más billetes. La verdad, es la, ¿cómo se puede decir? Ambición, o no es ambición, es... avaricia. Avaricia. Y tomé una mala decisión. Pero la verdad, yo andaba mal. Eso fue nomás lo que... Haz de cuenta como el iceberg, que nomás es la puntita. La punta del iceberg. Ajá. Ya trae un desorden total, ¿verdad? En mi vida y gracias a Dios eso fue lo que detonó. Y sí te digo, pero yo no trabajaba para nadie ni pues, porque mucha gente dice, ah, trabajas para eso. No. Y tengo muchas amistades, ¿verdad? De todo tipo. Pero yo no trabajaba para nadie. Tomé una mala decisión. Quise hacer negocios yo y debut y despedida, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, afortunadamente. Sí. Y el haber caído a la prisión. Y bien lejos de aquí, ¿verdad? Donde me alejaron de mi familia. Me llevaron hasta... Estuve en Nayarit. ¿En Nayarit? Hasta allá en Nayarit, ajá. Y ¿los 5 años me dice que duró ahí? No, estuve 3 años, 3 meses allá y luego me cambiaron a Ramos Arizpe, Coahuila, y duré otros 2 años, 3 meses. Y de ahí salí. De ahí salí. Afortunadamente salí con la mitad por mi buena conducta. Ah, o sea, ¿sí le reducieron la sentencia? Sí, la verdad, sí. Ah, no, sí, me perdonaron como 5 añitos. No, pues muy bueno, la verdad. Sí, o sea, no, lo cuando, que dice. Cuando te pones a hacer cuentas, híjole, cuando salga mi hijo va a tener tantos y tal, y te quiere volver loco, ¿verdad? Claro. Y mucha gente, no, mucha gente, la verdad, ahí adentro, mucha gente se suicidaba o de repente lo veías, estabas platicando con alguien, ¿no? O sea, bien, 2, 3 meses vivía con ellos y de repente ya los veías que hablaban solos, se reían, pues es donde tanto pensar. Se les botaba. Y está bien cabrón. No, yo la verdad, yo utilicé mi tiempo yo dije, bueno, si voy a estar aquí, voy a hacer que no sea dioquis. Y me puse a leer, a estudiar, a hacer cosas de provecho. Yo dije, tengo que salir siendo una mejor persona. Claro. Sí. Y yo creo que sí se logró, ¿no? Pues la verdad, me siento muy a gusto, ¿eh? Se da cuenta que volví a nacer. Le agradezco a Dios esta segunda oportunidad. Y conservo esos hábitos. Me gusta salir a correr a las 6 de la mañana y me gusta leer y pues muchas cosas, buenos hábitos que adopté. Porque si tú no te pones listo, sales peor de ahí. Claro. Yo había muchos que salían peor, pero dos, tres meses y de repente, oye, ya mataron a mi primo. Y yo digo, bueno, si no vas a salir siendo mejor persona. Dicen que donde mucha gente ve un problema, los inteligentes vemos una oportunidad. Uh-huh. ¿Dicen? Claro. ¿Dicen eso? Sí, oiga, sí. Yo quería hacer énfasis en eso que dijo. Dijo que a lo mejor que le pudo haber pasado fue caer ahí, porque a lo mejor hubiera tenido otro futuro más cabrón donde ya no lo hubiera contado, ¿verdad? Sí. Yo le quería preguntar cómo era un día normal para Cachas en la cárcel, cómo se levantaba, qué hacía, cómo se mantenía vigente en la música o se alejó de la música en ese 5 años. Sí me alejé de la música. Únicamente me sacaban un día a la semana a un taller. Me sacaban un día entre semana a un taller de guitarra y luego los domingos tocamos los domingos era fiesta. Pero tocábamos a un módulo diferente cada domingo. Los que se portaban bien, les tocábamos pero nada de corridos porque la gente se alteraba. Y no, pues ya sabrás, todo un chorro de delincuentes juntos ahí, estaba cabrón. Uh-huh. Y pues yo, mira, te voy a decir desde la mañana, un día normal. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y luego a las 5:30 pasaba la lista. Tenía que tener ya todo bien arreglado, mi cama tendida, todo en orden. Y luego me pasaban un rastrillo, 5 minutos nomás, bien rasurado, otra lista. Y luego el desayuno como a las 6:30 de la mañana, desayunar. Y luego ya de ahí, como a las 9, te sacaban, cuando estaban en Nayarit, te sacaban a un taller.
yo hacía piñatas, aprendí a hacer piñatas, aprendí a tocar la guitarra poquito más porque no sabía muy bien, porque te digo que era muy flojo. Sí, sí, sí. Y salíamos a un taller y a la una nos traían y luego ya nos dábamos un baño y luego salíamos, nos sacaban a comer. Pero todo siempre bien cuidado, todos en filita con las manos atrás y como con tres custodios cuidándote y con la cabeza para abajo, bien sometidos, ¿verdad? Y mucha disciplina, no podías prestarle una hoja a tu compañero ni una hoja de papel. Por ejemplo, cuando estaba en el último penal que estuve, tenías que estar, cuando salíamos al comedor, tenías que estar cada quien en una sola mesa y con el frente hacia una cámara. Si llegabas, aunque te sobraba una tortilla, que no nos sobraban porque nos daban bien poquita comida, si le pasabas algo que no te gustaba, de volada te hablaban, ¿qué onda? ¿Qué le pasaste? Y si no lo regresabas, no lo venían ni de unos chicharrazos. Y así, o sea, algo muy, muy, muy duro, ¿va? También pasé como 8 meses que no salíamos para nada, laqueadotes, no por mala conducta, sino porque no había personal ahí en el penal ese. Mm. Y en la mañana, en el desayuno, la comida y la cena, te lo pasaban por ahí por la puertita, nomás, y no salías para nada. A veces te sacaban 3 minutos a la regadera, nada más. Y nada más, y a veces pues no, pues ahí me bañaba con mi vaso, no teníamos un vaso cada quien, nada más, lo tenías que cuidar como 2 años, entonces, y ya pues te tenías que, a las 9 de la noche se apagaba la luz, a veces salíamos un ratito al patio, allá en donde estaba en Nayarit, salías al patio y a jugar un rato y nada, correr, todos se agarraban a correr, pero cuando estuve en el segundo penal fue algo muy, muy, muy crítico. Yo llegué pesando 92 kilos de allá, de Nayarit, y como en 3 meses pesaba 69 kilos, bajé mucho de peso por los alimentos. Estuvo bien, bien. Haz de cuenta que Rondamón está flaco, está gordo. Está gordo. Está bien flacote, digo. Y ahora que menciona eso del Don Ramón, ¿verdad? ¿Qué comía usted? ¿Cuáles eran las comidas de las cárceles diariamente? Mira, en la mañana, allá en Nayarit, en la mañana era huevito con bueno, yo pensaba que tenía aguacate, ¿verdad? Porque de repente estaba medio verdezón. Mm. Y luego en la comida, el menú era pollo a la PFP. Me dijeron, oye, ahora toca pollo de la PFP. ¿Y eso cómo es? Pues se da cuenta con sangre y lo así todo morado, como machucado. Y ay, güey, pues tienes que comer. Pues sí. Y ya, al ratillo no los compusieron porque le hablaron a Derechos Humanos, ¿va? Y llegaron y no, nos dieron una chuleta, ¿va? Es que la gente allá adentro, para sobrevivir, está algo. Y nos dieron una chuleta de esas del 7. Sí. Y cuando entregaron las charolas, decían, ¿y los huesos? Pues la gente escondió los huesos para hacer puntas. No. Al rato nos cambiaron a todos, llegaron y nos arremangaron, ¿verdad? Pero te digo, era muy difícil los alimentos. Y te digo, cuando estaba en el segundo penal fue el donde fue más crítico. Por eso de los alimentos, te digo que cuando me trasladaron, yo pesaba como 92 kilos, ¿verdad? Porque allá sí comíamos, sí nos daban más comida en cantidad, calidad no. Y cuando nos cambiaron, y como a los 3 meses pesaba 69, flaco, bien cabrón, y me encontraba a alguien que había venido conmigo y me decía, no, te estás desapareciendo, y tú en despiñas, ¿ya? Igual, todo bien flacotes, todos, entonces, fue una etapa muy difícil, yo lo que hice... Mucho tiempo yo me fugaba, yo leía, me la pasaba leyendo, leí muchos libros, leí la Biblia también, y luego todo lo que me decían, ¿quieres ir a un curso de psicología? Sí, y era, pues yo siempre traté de todo el menor tiempo que pudiera estar en la celda, ¿va? Porque te digo, yo, a mí me daba un chorro de miedo, ¿va? Porque de veces platicaba con chavos y me decían, no, de aquí no vamos a ir y verás, y al día siguiente se colgaba y yo decía, ay, güey, pero cómo le cambió su manera de pensar. Uh-huh. Y siempre le pedía a Dios, ay, nomás a cambiar mi forma de pensar, yo voy a salir y voy a salir. Siempre tuve eso en la mente, yo me voy a ir pronto, nunca pensé que iba a estar nunca dije que, o sea, nunca lo declaré yo, que iba a durar los 10 años,
yo dije, yo me voy a ir antes, yo me voy a ir a los 5. Y todavía no existía la ley del 50%, uh-huh. Cuando yo decía yo. Pero siempre he actuado con mucha fe desde que salí. Y fíjate que, pues, me he portado bien desde que salí. Y se dan las cosas otra vez. Me dieron mi visa de trabajo otra vez. O sea, yo pensé que... Pues pasan muchas cosas por tu mente. Dices, no, pues ya nunca voy a ir a trabajar a Estados Unidos. Ya no. Y pues se van dando las cosas otra vez. Pero si te portas bien, ma. Claro. Si no te portas bien. A mí, yo, pues fíjate que veo las cosas diferentes. Veo la vida diferente. Por ejemplo, yo antes era bien mentiroso. Ya trato de no decir... De no decir ni una mentira, de no meterme en... O sea, todo eso me ayudó allá a ver dónde estaba, porque allá no puedes andar inventando cosas, ni si ves algo, tú no digas nada, porque cabrón, te matan o... Claro. Entonces, yo ahora, dicen mi familia, tú ya te volviste bien como, no sé, observas todo. Y digo, es que antes de hablar, ahora yo... Observo y estará bueno que comente esto, ¿no? O sea, como un poquito más reflexivo. Más reflexivo y más observador y más, más precavido, ¿verdad? Más precavido. Yo digo, bueno, si no voy a decir una cosa, porque me gustaban mucho los libros de superación personal y aprendí, ¿verdad? Si no voy a decir algo positivo, mejor para que claro. Para que voy a abrir la boca, ¿verdad? Pues sí, hasta se podía poner en peligro usted, ¿no? No, sí, la verdad. Oye, ¿tú viste que estos vatos están tatuando algo? Porque todo estaba en control. No, ¿te imaginas? No, pues yo lo vi. No, yo no sé, yo no... Como Shakira, ciego, sordo, mudo. Claro. Y allá adentro sabían los compañeros... Bueno, no sé si usted tenía... No un privilegio, ¿verdad? Pero no sé si lo ubicaban usted, que era músico. Fíjate que... Yo, sí, cuando yo llegué allá, estaba un conocido allá y pues él me hizo, cuando llegué al compa Iván, él dijo, se los encargo y este vato canta bien. Me decía, ese vato es el que sale en el radio, porque allá había radio. Uh-huh. Ese es el que sale en el radio, que canta Niña Bonita. Y le decía, cántales una rola. Uh-huh. No, hombre, pues yo quería llorar cuando llegué y el vato quería que les cantara. Sí. Yo decía, no, al rato, cántales, güey, cántales. El vato ya tenía como 6 años ahí. Pues sí, ya. Ya, ya te cuenta que ya era de allá y afortunadamente salió también luego. Pero... Yo te digo, yo no decía, no, yo... ¿Tú qué? No, pues yo nomás soy músico. Yo decía, no, ¿qué te digas? No, soy músico. Y mucha gente no te creaba. Mucha gente me decía, a mí me decía un señor que vivía conmigo, dicen estos que puro pedo que eres músico. Dicen que no ves la cara de matón que tiene este güey. Le digo, no, hombre, si yo no mato en una mosca. Sí. Y lo decía, no, este güey, puro cuento, este güey. Pues que no, es que en Chihuahua hay un chorro de asesinos, dice... Y porque es bien raro, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros escuchamos a decir que la gente de Tamaulipas, que la gente de Sinaloa y la gente de allá. Y yo me doy cuenta que cuando estábamos allá, a la gente de Chihuahua le tenían miedo. Mm. Decían, no, los chihuahuas son bien bravos. Hombre, si vieran que yo, la verdad, pues que un lugar así va y cuando llegas y ves a toda la gente sin camisa y todos rayados, te impresionas, ¿verdad? Y dices, hijo de su... Pero también te dicen, ¿sabes qué? Aquí no bajes la mirada y no te dejes porque te comen y, uh-huh. Y no te metas en pedos, pero no te dejes. Entonces, tienes que también llegar y si alguien se te queda viendo, tú también. Pero por dentro, pues, yo ojalá y no me va a decir nada. Sí, entonces va a hacer la cara de malo, ¿ah? Y decía, no, este güey no es músico, este güey, ¿qué no lo ves? Este güey, ¿quién sabe cuántos? Y si supiera más que no mató ni una mosca. Pues claro. Y por decir... Ya terminando con el tema de la cárcel, ¿verdad? Que fue una etapa difícil usted y usted dice que se renovó. Cuando salió de ahí de Nayarit, ¿salió o de Coahuila? De Coahuila. De Coahuila. ¿Decidió volver a la música o se jubiló? No, y ya después volvió a decidir. Qué buena pregunta, va. Después de salir de Harvard, que así digo yo, va. Que andaba en Harvard. Pasaron como 2 meses que como que no sé, ¿verdad? Como que no quieres salir, como que no quieres que te vea la gente, ¿verdad? Yo cuando salí como
salí bien flaco, aparte, pues bueno, pues ya pesaba como 75, pero pues ya había subido como 10 de cómo estaba. Sí. Y luego salí bien amarillo porque tenía como 4 meses que no me daba el sol para nada. Salí como... Entonces, yo cuando salí y luego pelón, ¿verdad? Todo rapado. Y como que pues sufres un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que más estaba así en la recámara. O sea, te acostumbras a estar en un pedacillo, ¿verdad? Sí. Y yo estaba así y me decía a mi familia, ay, también acá puedes andar en la sala y en la cocina. Ya nada más me dijeron que en la cocina también, ¿no? Pues ya no salía de la cocina. Entonces, me invitaban a veces, onda, ya estás acá, ven a cantar, mi compa Tino, que sale. Le mando un saludote, un abrazote, mi compa Tino. Saludos. Me hablaba y me decía, vente, vamos a jalar. No, al rato, yo no quería, va. Y ya me ha crecido el pelo más o menos, ¿verdad? Pues entonces... y no quería como que, no porque te señalara la gente o no sé, sientes así como que, no sé, como si toda la gente supiera y como si toda la gente te volteara a ver. A veces me decían así mi familia, vente, vamos a Walmart o a algún lugar y yo no quería ir, va, y luego después me decía, no, mejor tú no vayas, porque dicen que yo como estaba en donde no había cosas. Yo observaba los primeros días, observaba mucho todo. Pasaba acá los pasillos y pasaba viendo todo. Y luego veía las Coca-Colas y ay, bien, bien carotas, ¿verdad? Porque pues, en 6 años subieron un chorro, ¿verdad? Y luego veía todo, observaba y a la gente también. Y luego me decían, oye, te la van a hacer de cuento porque te le queda viendo mucho a la gente, ¿verdad? Y luego así como muy a la defensiva. Y todo eso se me fue quitando, pues más o menos. Dicen que salí medio loco, pero... no les creo, no. Y ya me empezaron a invitar a trabajar, ¿verdad? Y el yo salí como en noviembre y como el último de diciembre, el 31 de diciembre fue el primer día que toqué, que canté. Y todavía también andaba así como que ondeado, o sea, no porque deba nada, gracias a Dios no debo uno más que en Coppel, ¿verdad? Pero sí, ya empecé a cantar y me empecé a... Y aparte otro problema, ¿verdad? Yo pasé mucho tiempo sin escuchar música. En Aerith sí había radio, perdón. Pero nada más ponían canciones de... Pues como está bien cerquita Mazatlán. Muchas canciones de banda y buenas canciones románticas. No te dejaban escuchar corridos ni... O sea, de cuenta no te dejaban ver nada al exterior. Ni televisión abierta ni nada. De hecho, cuando empezaba a ver la tele, que veía a los actores y decía, ¡aste, güey! ¿Cómo está viejo? O sea, bien raro, ¿ah? Sí, claro. Y mira la troca que salió, la 2020. O sea, cosas que tú dices, ¡qué loco, ah! Pero son cosas reales. Entonces, ya empecé a cantar, pero te digo, ha sido difícil. Me he estado actualizando salen corridos y muchos corridos y artistas y yo me tengo que actualizar porque en cinco años y medio sin escuchar corridos. Imagínate si en un año cuántos salen. En cinco años, de repente que me dicen, canta un corrido nuevo y quiero cantar el centenario. Pues sí, ese estaba nuevo cuando, perdón. No, ese estaba nuevo cuando me agarraron. Y luego, no, esa es charra, ¿verdad? Pero sí, hay muchos corridos y luego que escuché los corridos tumbados, dije, ah, cabrón, qué loco, ¿verdad? Sí. Y fíjate, una cosa que me dio mucho gusto. Cuando salí, vi muchos, casi cuando me detuvieron a mí, nomás conocía como 3 tuberos aquí en Chihuahua. El Rayito, saludos Rayito. Saludos Rayito. A Dani Nájera, el Chapo. Pues eran bien poquitos, ¿verdad? Y cuando salí, ay, un chorro de músicos, muchos acordeonistas y bien morros, tuberos, bajistas. La verdad, a mí me dio mucho gusto, ¿eh? Entre ellos, pues, mis hijos también. Yo nunca me imaginé que mi hijo tocara batería o la guitarra y que cantara, porque era bien penoso mi hijo Luis, el Luisillo. Y de repente cuando en las llamadas, ¿verdad? Que me decían, oye, el David toca batería, ya tiene batería. Ay, chingo, pues, tenía 15 años, era un morrillo de la secundaria. Y se me decían cosas que yo decía, se me dice que me están cotorreando, ¿va? Y ya cuando salí, es algo difícil, pero esos son como sentimientos encontrados, ¿verdad? El ver, por ejemplo, a mi otro chavo, el Cachitas Juan Carlos, bien barbón, y ni lo conocía, ¿va? Yo decía, qué loco, ¿va? Y
cosas así. Bueno, a Luisillo sí lo llegué a ver, en esos 5 años sí lo llegué a ver como 2 o 3 veces, pero a mi hijo Juan Carlos no. Y y al Sebas, pues también él me llegó a ir a visitar. Sí. Pero te digo, me dio mucho gusto ver muchos grupos, muchos chavos como ustedes, y bien dedicados. Y luego también en un tiempo, casi cuando, por ejemplo, cuando me sucedió eso, no se veía tanto movimiento de dinero, de empresas, porque pues no sé por qué va. Y sí había dinero, pero la gente no lo sacaba, yo creo. Okay, yo y ahora sí. Yo me fijo, porque me llegaron a meter en un grupo de músicos. Y el fin de semana, ocupan un grupo para acá, un grupo sierreño, ocupan un bajista acá, un cantante. Se mueve mucho la música. Hay muchos grupos, pero hay trabajo para todos, la verdad. Y eso está, la verdad, eso me alegra mucho. Claro, claro, el sol sale para todos. Y claro. Si es cierto, es algo... Pues usted lo ha vivido, porque yo ahorita por eso le hacía la pregunta qué tanta competencia había antes, porque dicen pues que ahora somos un chingo. Dicen, no. El otro día me reía porque también hice en un grupo de músicos en el WhatsApp y ya mandaban el contacto de alguien. Oigan, chavos, este vato toca la guitarra y canta para que lo metan. Y le ponía otro. Ya somos un chingo, dile que estudie. Le ponía. y uno dice, sí, cierto, es que ahora somos un chingo. En aquel entonces, me imagino, sí. Usted dice, había 2, 3 tantas. Pero por decir, en aquel entonces, usted, pues no sé, que me explique, ¿verdad? Había menos, pero había más calidad. Porque ahorita habemos muchos, la verdad yo me incluyo, que no sabemos mucho de música. O sea, en realidad somos más intérpretes que músicos, yo siento. Entonces, en aquel entonces usted, por decir, el puro cuadro de la banda norteña, pues ahorita son leyendas todos. Sí. O sea, ahorita hablar del Chapo, ay, güey, no, maestro. Hablar del Chamán, maestro, que sí. Todo sale de ahí. Entonces, en aquel entonces había más calidad que cantidad, ¿o cómo lo manejaría usted? Pues yo siento que es igual, va, nomás ahora hay muchos músicos, va, igual, hay mis respetos para todos, va, pero hay quienes son más dedicados y quienes no, quienes son más perfeccionistas. Igual era antes los pocos que habíamos, había los buenos y los malos y los que no eran dedicados y lo que, o sea, era igual, va, pero claro. Pero ahora, no sé, como que está de moda bien, está aquí en el norte, aquí en Chihuahua está de moda bien machimba los corridos y yo veo que está de moda, ahorita no nomás eso, yo observo que está de moda las fiestas con música en vivo, cualquier bautizo, piñata, revelación, antes no, cuando yo tocaba no había... revelación de sexo, va, y ahora que vi una fiesta y que estaban tomando acá echando humo azul y rosa, chingo, yo digo, ¿y esa fiesta qué es? ¿Un bautizo qué? Simón. Y a mí, por eso dicen que estoy loco, porque ya me explican, mira, esto es, ah, órale, la chingada, y luego si sale de los. O si sale negrito, ¿qué? Sí, claro, sí, cómo no. Pero yo te digo, se puso de moda que. A lo mejor no sé si por la pandemia o no sé qué, o no sé por qué será, pero hay muchas. Hay muchas fiestas en casas. Eso he observado yo en granjas y yo he ido para allá, para la salida de Delicias, en una calle, no sé cómo se llama esa calle, ¿verdad? Pero hay varias granjas. Y hace unos sábados pasé por ahí, fui a trabajar y en cada granja vi camionetas de músicos, en todas, o sea, como unas 5 camionetas vi. Yo dije, nomás en este pedacito, wow, dije, qué bien, más. Ya me imagino, y pues aparte, yo veo que hay mucho movimiento de dinero, las bandas, más bandas sinaloenses, y que cobran, pues, porque son más elementos, ¿verdad? Cobran más, en mayor cantidad, y la gente no la piensa. Claro. Entonces, yo veo que. Pues veo que hay mucho movimiento y eso, te digo, eso me da mucho gusto, que pues hay trabajo para todos. Claro. Toda la gente anda chambeando. Ahora sí que sí. Y la entre semana también es lo que veo. ¿Ah? Porque a mí me tocó cuando apenas empezó el semáforo en verde y empezó. A mí se me hizo la locura, toda la gente jalando. No, pues que una boda el lunes, el martes y miércoles. Ah, cabrón. Yo dije, ¿qué onda? Porque antes había... Cuando, o sea, la pregunta esa que me estabas haciendo, o lo que me estabas comentando de que antes había menos grupos y menos músicos, pero también había menos trabajo. Ok, sí. Había sí, menos sí. Trabajo, te digo, ahora se mueven muchos eventos en la casa, en el garage,
y en las granjas, y en salones, y en todos lados. Claro. Eso está muy padre. No, sí, cierto. Puede ser eso, sí. No lo había pensado en esa perspectiva. Los músicos ahora somos más porque hay más trabajo. Sí, cierto. Sí. No lo había. Uno envidioso va y dice, no, ya somos muchos, ya estuvo, pero no, sí, cierto. Hay para todos. Si hay para todos, pues que salgan más, ¿verdad? Y claro que también uno quisiera que saliera calidad, ¿verdad? Que estuviéramos mejorando, que hubiera muchos, pero muy buenos. Sí. Oiga, ya brincando de este tema, yo creo que muchas personas estamos esperando. Pues usted todavía está vigente y todo, lo veo muy joven y conservado, ¿verdad? O sea, usted todavía le queda camino por recorrer. Oye, por los 5 años que estuve en el refri. Sí. Oiga, sí, cierto, lo congelaron, ¿vale? Han de decir, sí. ¿Qué se espera para Cachas ahora? ¿Va a seguir en la música? ¿Va a sacar rolas? ¿Qué esperamos de usted para, musicalmente hablando, la banda norteña está comeback? Sí, es más que la vamos a armar. Voy a hablar con Juanito y hacerla exactamente como estaba. No te creas, mira, yo por lo pronto, yo no sé, eso lo voy a dejar de incógnita, no sé si vaya a suceder, va. Pero yo ahorita, yo estoy grabando. De hecho, la próxima semana voy a grabar unas rolitas con banda sinaloense, con mis compas de las Estrellas del Sur. La Estrella del Sur. Saludos. Saludos y mis compas de La Grande también. Y mi compa Che Luis y La Tremenda. Y todas las bandas, van, saludos a todos. Pero te digo, voy a grabar una canción de desmadre, así tipo. Yo pienso que va a estar más pegajosa que El Enfiestado. Okay. Ya, la estoy haciendo, ya la estoy terminando y. Pues ahí lo vamos a grabar ahí para que la esperen. También unos corritos que acabo de grabar, también ahí los vamos a ir soltando. Y pues echándole ganas, muy probable voy a sacar un disco con puros corridos inéditos. Y esa rolita también la vamos a meter. Esa va a ser para desmadre, para desmadre en los antros. Ojalá y les guste. Y pues es lo que te digo, que es lo que ahorita tengo más próximo, algunos duetos. Hace poquito, no sé si vieron unos duetos que hice con mis compas los tres de La Palma, también sí. Saludos, y con el Juanito y los Sondeados, compa Dayani, saludos. Saludos. Y por ahí pues estamos pendientes con algunos otros. Ahorita están de moda los duetos, las intervenciones, ¿verdad? Sí. Y está padre porque pues se junta la gente que le gusta este grupo. Y la gente que le gusta a el otro. Y eso está muy bueno. Y he visto que pues hay mucha unión, ¿no? entre los grupos. Un sierreño con un norteño banda. Y está muy padre. Y pues ahí le vamos a ir dando a conocer los planes de su servidor. Claro. No, pues entonces yo creo que en la columna resolvió todas las dudas que yo tenía y me dejó unas clases pues muy perrotas. Y yo creo que de aquí los que están viendo hay mucho material bueno que agarrar de este podcast. Creo que es bueno escuchar la voz de la experiencia en el recorrido de nosotros que vamos todavía ahí medio experimentando los caminos. Pues yo creo que de aquí sale muy buena información, ¿no? Para mejorar la vida de muchos que estamos tras la pantalla, la verdad, que sí. A lo mejor nos va a tocar ya tomar una decisión y vamos a decir, bueno, si esto le pasó a Don Cachas, pues, ¿qué voy a hacer yo, verdad? No sé si usted tenga alguna anécdota ahí que quiera compartirnos ya para finalizar con el podcast o alguna experiencia vivida por ahí que usted diga, estaría chida que la conocieran o algo famoso usted, ¿verdad? Porque siempre sale aquí de que no, yo tengo una anécdota, la del taxista, que cuéntele la chingada. No sé si usted tenga algo así que quiera compartir con nosotros en donde usted, que si del ámbito musical o cuando estuvo en Harvard, ¿verdad? Usted, como usted guste. Pues anécdotas, más bien en lo chusco. Cuando me pasaron muchas cosas, ¿verdad? Cuando andábamos en la banda y todo el rollo, ¿verdad? Pero me han pasado cosas chuscas que se me hacen ahora chuscas, o a lo mejor las veo de diferente manera, ¿va? En aquel entonces. Me acuerdo también una vez que llegué con otro traje, ¿va? Iba a tocar y de repente me decían que traje azul y luego traje rojo y llegaba con otro traje, ¿va? Y de repente. Y pues la cura ahí con los de la banda. Y también me acuerdo, te decía que cuando salí de Harvard,
que me han sucedido cosas, de repente pues me quedo acá y ya te cuenta que yo la cotorreo mucho con el Cachitas, el más chico, el Cachititas, el Sebas. Uh-huh. Me dice, ¿qué tienes, apa? ¿Por qué te quedas tan serio? ¿Extrañas el bote o qué? Y luego le digo, es que la neta, no, le digo, no, todo bien. Dice, ya sé lo que estás pensando. Dice, tú estás pensando, pues yo aquí afuera y el Siete Pilas allá adentro todavía. No, le digo, ¿qué pues? Y son cosas que te digo ahora lo veo, pues lo veo diferente. La verdad, yo veo indiferente la vida el día de hoy, ¿verdad? Ahora me gusta levantarme tempranito, como te decía ahorita, correr me gusta. Es que siento como que el día se me hace corto, ¿verdad? Sí. Para disfrutarlo. No me gusta... De hecho, ¿sabes qué? Para mí ha sido también un reto. Las redes ahora, ¿verdad? Antes no había, pues... no había... Esa de medios de difusión, ¿verdad? Tantos medios de difusión. Por ejemplo, ahorita las redes es una gran ventaja, ¿verdad? Por ejemplo, para lo que nos dedicamos en la música. Pero yo muchas veces no subo historias o cosas, porque te digo, apenas me estoy actualizando. Y no sé, se me hace descortés no responder, ¿va? Y pues gracias a Dios mucha gente conocida me comenta en Facebook y se me hace descortés no, pero a la vez me da un chorro de flojera contestar. Sí, güey, me voy. Hombre, digo, ¿a poco me voy a estar una hora escribiendo? Haz de cuenta que me gusta andar activo, ¿va? Claro. Por eso dicen, no, está medio loco. Pues lavo el carro y luego barro y trapeo y ando como el Taz, ¿va? Y se me hace, yo sé que tal vez estoy mal yo, ¿va? Darle la importancia a cada cosa, ¿va? Por ejemplo, eso es muy importante en las redes. Eso, yo sé, me tengo que actualizar y poner bien pilas, ¿va? Uh-huh. Porque, pues de ahí se mueven parte, es una gran ventaja si lo sabemos utilizar, ¿va? Para la difusión, claro. a nuestro trabajo. Sí, claro, es una herramienta muy importante en el... Fíjese que sí lo había dado por alto, que cuando usted... ¿En qué año fue cuando ingresó ahí a la Harvard? En 2015. En el 2015 no estaba tan fuerte como ahorita. No. Y no había tantas, porque yo me acuerdo que en algún momento era puro YouTube. Y lo no, es que ahora tienes que pegarla en Facebook. Y lo no, es que sabes que ahora gastaste tu cuentita en Instagram. Y no, sabes que ahora en el TikTok es lo que... Y ahí anda uno mudándose y acaparando todo, ¿verdad? Hay que abarcar de todo. No, pues sí, tiene razón en eso que usted experimentó dificultades porque no le tocó vivir el proceso. Como quiera, uno le fue agarrando porque agarró desde que empezaron todos a usar el Facebook y luego ya subir videos y luego meterle publicidad porque ahora se puede meter anuncios. Oh, es muy padre eso, ¿eh? Es, yo digo que pues es una gran ventaja que antes los músicos, nada más la gente que compraba el cassette, ¿verdad? Hace más antes que cuando yo empezara de músico, ¿verdad? Ahorita, pues afortunadamente han evolucionado mucho la tecnología. Y también, afortunadamente para mí, ¿verdad? Porque te digo que antes cuando era bien vago, pues donde quiera andaba yo, ¿verdad? Decía, no, yo voy a tocar al paso y nada, que andaba a quedar una carne asada. Pues, soy honesto, ¿verdad? Sí. Pero te digo ahora, afortunadamente... Me porto bien, porque te digo, las redes ahora, yo veo que, mira, este vato, ¿dónde andaba? Pues no, que dijo que... Porque la gente sube historias, estados, y donde quiera sale. Sí, donde quiera. Y te digo, yo ya agarraba... ¿Cómo esconderte, va? Yo agarraba el cine, ¿cómo esconderte? Ya, ni modo de decir, no, pues es que yo no era. Se parecía a mí, ¿no? Se parecía, era el otro Cachitas, ya. Oiga, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir acá al podcast. Qué bueno que pudimos tener el contacto directo. También agradezco ya a su hijo Luis, que creo que fue el primer vínculo ahí con otro, por medio de mi compa Luis Ocaña, que le mando un saludo al mi Ocaña. Saludos. Que ahí lo contactó y se pudo dar. Pues me pareció muy provechoso usted este podcast. Le agradezco por haber aceptado la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, gracias a ustedes por invitarme, por tomarme en cuenta. Y pues echarnos la mano. ¿Eh? Claro, para eso estamos todos. A mí me va a servir mucho. La verdad, para la gente que... La gente, pues a la gente, los compas y pues toda la gente que nos está viendo.
Claro, claro, y pues para que sepan ahí los que todavía no habían escuchado algo, pues que la cachiza está vigente, porque ahí está la cachiza y abarca ahí está la cachiza, a todos los hijos y al cachas mayor, ¿verdad? Pues esto sería todo del episodio de hoy. ¿Gusta agregar algo más? No, pues nomás reiterar la gracias, el agradecimiento. Gracias y saludos a la gente que nos está viendo. Les mando un abrazo. Ya está, sale, pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Como es de costumbre aquí en el Pilón Musicas, aquí a los músicos siempre les pido que me regalen y me deleiten con una rolita. Y este éxito está de más pedírselo porque fue un exitazo. La Niña Bonita. Ándele pues, mi compa Cachas, échele. Y por allá atrás de cámara está el compa César Toquinto con la armonía. Vámonos pues. Échale, César. Para todas las niñas bonitas. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes lo que me pediste, que en ti me inspiraras una canción linda que llegara al alma. Por eso me tienes de ti enamorado. Yo componía alegre, pero ahora romántico. Y quiero se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias. Y quiero se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos. A quien no le gusta tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita. Ahí ¡wow! quedó, qué buena rolota, la niña bonita. Ah, y por ahí traemos también otra rolota. Esta sí es de mi favorita, de mi compa Cachas, El Enfiestado. Vamos a revivir la cruda, amigo. ¡Vámonos! El lunes por la mañana ando todo atarantado, porque en la fiesta de anoche andaba bien atravesado. Y a las 6 amanecí con una morra enjaulado. Ay, ay. Por la noche yo no duermo porque siempre ando enfiestado. Y de día ni les cuento, hasta me duermo parado. Y con esas malditas crudas hasta el diablo me he topado. Y ya no sé qué hacer, mi compa, con esa vida que llevo. Pero son esos amigos y las viejas que me llevo. Si me los quitan de enfrente, les juro que ya no bebo. ¡Ea! Así quedó el enfiestado. Ay, estamos puro pilón musical y la cachiza, viejo, en activa. ¡Huevo! Ándale pues, y también los dos compares, porque aquí se hizo famosita, y le vamos a seguir dando trayectoria porque la siguen pidiendo, ¿verdad? Claro, y a la gente que lo usa en los corridos. Ahí y lo... vamos a ir ahí por la oportunidad que echamos una rola con el buen Cachas. ¡Vámonos pues, dice! Compadre, vengo a invitarlo, y esta noche a la parranda traigo un par de yeguas finas. Son de Chihuahua, Chihuahua, es puro ganado bravo, dígame si me acompaña. Compadre, yo no quisiera, pero bajo no lo dejo. Mientras me fajo mi súper, usted prepare su cuerno. Los dos tenemos pendientes, debemos de andar despiertos. Una troca americana con placas de Tennessee, en ella los dos compadres también la muerte iba ahí. Y eso nadie me lo dijo, eso mismo yo lo vi. Pedimos una botella que sea Bucanas 18, que traemos la boca seca de lejos. Nos apuntaban 10 armas a la cabeza. Compadre, estamos rodeados, ya lo vi por el espejo. Aseguré al de Tejana y yo me tumbo al de sombrero. Después rodamos pa' un lado, son varios los pistoleros.
Se soltó la balacera, los dos compadres rodaban, la gente corría hecha bolas, entre una lluvia de balas, querían darles para abajo, se quedaron con las ganas. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué perro! ¡Ay, ay, ay! Quedó viejón. Saludotes.